el impacto que se produjo, o sea, los daños, ¿verdad?, que le ocasionó, ya serían ya consecuencias de la alta velocidad que se está dirigiendo. A 70 metros antes de alcanzar el lugar donde impactó por el árbol este vehículo, se encuentra una lomada, ¿verdad? Y lo que nos hace presumir que fue ese impacto, o sea, la velocidad con la lomada fue que le ocasionó, ¿verdad?, que pierda el control de su vehículo. Dos minutos, gracias por atendernos. En instantes desarrollamos este tema. Tiene que ver con un vuelco mortal y la duda si hubo o no persecución policial. Esto ocurría en Presidente Franco. También les vamos a contar lo siguiente. Tiene que ver con todo un barrio unido en Navidad. Siempre dijimos que el espíritu navideño tenemos que fortalecer, ¿verdad? Rodrigo Mancuello, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días también para Joel y todos los televidentes. Bueno, lo que acabamos de ver realmente es muy importante porque de eso se trata, de hecho, la Navidad. La unión de las familias, la unión de todo un barrio en el cual ellos festejan la Navidad a pesar de que las autoridades no se esmeran tanto por el tema del hermoseamiento de los barrios, Luis. Totalmente. Joel López, ¿cómo está usted? Buenos días. Todo bien, señor. Saludos a nuestros televidentes, saludos a Rodrigo. Bueno, una jornada interesante hoy. Vamos a hablar de informaciones destacadas. Víctima de gatillo fácil sigue luchando por su vida. Vamos a tener los detalles de cómo se encuentra actualmente peleando por su vida en terapia intensiva. Hace instantes hablamos con la madre y vamos a tener el desarrollo. Bueno, Rodrigo, hablaste con una embarazada que sufrió una herida durante un asalto. ¿Qué pasó? Terrible el caso. Terrible lo que pasó justamente en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Una persona que está en estado de gestación, la misma fue asaltada literalmente. Estos supuestos motochorros la interceptaron cuando ella se acababa de bajar del bus porque se estaba desplazando hasta su domicilio, que quedaba ya a cuadras nada más. Y ahí ustedes pueden ver en imágenes este impacto que ella recibió, un impacto de arma de fuego justamente a la altura del hombro. Y esta mujer pidió auxilio, hubo mucha conmoción justamente en el vecindario. Los pobladores hasta el momento no saben de la identidad de estas personas. Y bueno, nosotros tuvimos la ocasión de hablar. Ella no quiso mostrar su rostro por miedo a las represalias. De hecho, que estaba muy choqueada cuando nosotros nos fuimos a hablar con ella. También estaba su pareja y nos contó de alguna manera esta triste situación que tuvieron que vivir, Luis. Bueno, estamos observando justamente imágenes de la herida. Afortunadamente no pasó a mayores, más allá del susto que esto pudo ocasionar a una persona que evidentemente tiene que estar dentro de la tranquilidad en su día a día porque está en la etapa final de gestación, no puede sufrir este tipo de impactos y desafortunadamente le tocó. Vamos a escuchar el testimonio, una víctima más de la terrible inseguridad. Pasa que ella está embarazada y es todo un riesgo. Imagínense si esa bala iba a otro lugar. Claro. Hoy estábamos hablando de una verdadera tragedia. Vamos a escucharla porque ella brindó, habló con la prensa, todos los detalles de lo ocurrido durante este fin de semana. Y la verdad que yo estaba viniendo de mi trabajo a las 5:40 más o menos de la tarde. ¿Caminando? Sí, no, yo me bajé del bus ahí mismo, en la esquina mismo. Estaba viniendo caminando y ahí me percaté de dos personas encima de la moto viniendo de hacia al bajo, y todo lo contrario. Luego después se dieron vuelta, como que yo estaba sola y nadie estaba por la calle. Ellos me vinieron y al bajarse el acompañante ya me disparó y ahí yo
Me caí y tiré todas mis cosas. ¿Sin mediar palabras te dijeron? Sin mediar palabras, así de lejos. Después recogieron mis cosas y se fueron. La verdad que me asusté muchísimo. Nunca, en ningún momento yo me di cuenta que me dispararon, solamente escuché. No sentí nada. Luego después, nomás ya de que sangró muchísimo, me quedé ahí porque estaba muy asustada y no quería que nada le pase a mi bebé. Entonces me quedé nomás ahí. Vino una persona caminando al lado de su moto, con la moto al lado, y fue el que me socorrió. Bueno, sí. ¿Y vos estás embarazada? ¿Cuántos meses tenés embarazo? 5 meses y medio. Me asusté muchísimo y me quedé ahí porque tenía miedo de que si me moviera, como que yo no veía dónde fue el que me disparó, pero yo estaba lúcida, entonces me quedé nomás ahí. Y después vinieron los vecinos a socorrerme. Bueno, ellos te dispararon y después se acercaron a vos y te robaron tus cosas. Sí, me robaron mis cosas y se fueron. ¿Qué te robaron? Tenía una bolsa que yo hice la compra, adentro tenía la billetera con todos mis documentos y mi celular. ¿Celular? Sí. Bueno, ¿vos le pudiste de alguna manera visualizar la cara, cómo ellos estaban vestidos, si tenían casco o no tenían casco? La verdad que de cara solamente son personas jóvenes, así de vestimenta y color de la moto no me fijé. ¿Pero estaban a cara descubierta? Sí, estaban sin casco los dos. Llega una persona extraña, totalmente extraña, y pregunta por mí, justamente se acercó a preguntarme a mí. En ese momento yo le dije, yo soy, ¿hay algún problema? Le pregunté y me dijo el nombre de mi señora, y le dije que sí, me dijo, acaban de asaltarle y le dispararon a mí. En ese momento yo me quedé así tan asustado que lo primero que hice fue salir ya así de golpe nomás, ya sin avisarle a nadie. Me fui junto a ella, le vi tendida en el suelo. Por suerte, la ambulancia del hombro ya estaba ya ahí. Pero estaba totalmente ensangrentado. Sí, cuando yo llegué, he visto eso y me asusté más porque no sabía en qué lugar era el impacto. Impresionante, yo me asusté, me acerqué a ella y le pregunté si estaba bien y por lo menos estaba consciente, estaba muy bien. Y ahí en ese momento yo le alzamos y llegó a la ambulancia de los bomberos de Ciudad Nueva. En realidad esto pasó en Ciudad Nueva, kilómetro 7 Ciudad Nueva. Al bebé le controlaron en primer lugar. Está súper bien, un poco asustado, dijo los doctores, pero luego se calmó, está muy bien, gracias a Dios. Se le hizo la radiografía, el proyectil está aún adentro de su espalda, más o menos así por decirte, pero el doctor dice que no registra gravedad, está muy bien ella. Bueno, pero piden justicia. Por supuesto que sí, exactamente, por eso acudimos a la prensa, porque necesitamos que se investigue y que se lleve. Sí, es posible hablar a los autores porque es un caso muy grave. Para mí es demasiado grave. Bueno, esta es la situación justamente que de una u otra forma también ya relata la situación actual de la inseguridad. Y vamos a hablar con todo lo que se genera durante el fin de semana. Con la muerte de un joven de manos de la policía durante una intervención que realizaban en la zona del kilómetro 12. La pareja del fallecido también resultó herida de bala. Les recordarán ustedes de que ingresó gravemente al Hospital Regional de Ciudad del Este en terapia intensiva. A casi 15 días de aquel luctuoso suceso, ¿cómo está la salud de esta joven de 30 años, Joel? Bueno, familiares reportaron justamente que el cuadro de salud de esta mujer se ha deteriorado, incluso fue reanimada el fin de semana último. Hay una desesperación por parte de familiares, y cuando estábamos nosotros también conversando con la madre, hizo un segundo paro y fue reanimada nuevamente por los profesionales médicos. Se va complicando el estado de salud de Gloria Jessica Espínola, quien recibió 7 impactos de bala durante este mal procedimiento policial, que también dejó como saldo 11 agentes imputados en el marco de estas investigaciones. 23 proyectiles en total impactaron justamente contra el vehículo que estaba al mando del joven, que falleció prácticamente en el lugar el pasado 20 de noviembre en la zona del kilómetro 12 de Ciudad del Este. Hablamos con la madre de la joven, que continúa peleando por su vida en terapia intensiva del Hospital Regional de Ciudad del Este. Si bien habló muy cortamente, estaba muy desesperada, se le nota la desesperación porque el cuadro de salud de esta mujer está muy complicado.
estamos muy mal ahora. Mi hija tuvo un paro recién y es muy difícil. ¿El fin de semana ya tuvo? Ayer. ¿Pedimos oración por ella entonces? Sí, oración por que se recupere. ¿Alguna necesidad que tenga como familia? ¿Es lo que tú te debes? Y en estos momentos nada, no, medicamentos y eso es lo que piden, tenemos todo. Y nada, oración, pedimos oración. Dijiste en un medio que ella tiene, se está complicando algunos órganos. ¿Es así el reporte que le dan a ustedes? Sí. Su riñón lo que se... ¿No está respondiendo? No está respondiendo. Está muy mal. Su pulmón. Y así es. Mucha fuerza. Gracias. Cuadro de salud de esta joven de 30 años que continúa luchando por su vida después de aquel mal procedimiento, podemos llamar, actuar violento de la Policía Nacional que le costó la vida a un joven de 21 años. En esta oportunidad todavía continúa luchando por su vida a casi 15 días de aquel fallido trabajo de la Policía Nacional. Sí, así es, una pena, una vida muy joven. Tuvo un paro esta madrugada entonces, esta joven tuvo que ser reanimada. El domingo tuvo un paro. Sí. Y cuando llegábamos, que sería 9:30 aproximadamente, al hospital. Otra vez, y fue reanimada. Y nos decía la madre, queda en mano de Dios, porque los médicos están haciendo lo posible y también los medicamentos están todos al día. Bah, mucha fuerza entonces, esperemos que pueda salir de este cuadro grave, grave, grave. Incluso se hablaba de fallas de sus órganos. Ojo con esto, es peligroso, son horas críticas. La familia también pide oración por la joven de 30 años que fue víctima de gatillo fácil aquí en el Alto Paraná. 11:22, volvemos a la delincuencia, al pan nuestro de cada día. Esta vez un joven emprendedor resultó víctima durante el fin de semana. Esto sucedió en la ciudad de Hernandarias, Luis, Joel y televidentes. Esta persona, un trabajador, de alguna manera el contraste, Luis, que existe. Okay. Porque sí, estamos hablando de este joven, el cual estamos ya viendo en imágenes, que se apodera del elemento de trabajo, como le llama la víctima, que tenía consigo una bicicleta y que utilizaba todos los días para ir a trabajar. También él nos mencionaba que él estudia y este joven se apoderó de su bicicleta y ya se dio justamente a la fuga. Aparentemente esta persona sería un adicto a las drogas. Los vecinos, pobladores de la zona, de alguna manera ya lo tienen fichado, podemos decir, pero todavía no se da con la localización de esta persona. Nosotros hablamos con justamente este joven trabajador que de alguna manera está muy indignado por esta situación. Como dije anteriormente, él utiliza esta bicicleta o utilizaba para trabajar, para estudiar, y realmente es una situación bastante indignante que se pudo vivir. También solicitó a la ciudadanía para que, bueno, se pueda hacer algo que él pueda recuperar o de alguna manera para ayudarle, para seguir, continuar trabajando y estudiando. Un título interesante para esta historia sería entonces, atiendan, emprendedor queda sin su elemento de trabajo, ¿es así? Así mismo. Porque utiliza para trabajar esta bicicleta. Y estudiar, él lo llama también así, su elemento de trabajo le costó mucho. Lo triste de esta historia es que el microtráfico nuevamente entra en acción, porque esto va a ir a cambiar por tocos de, de una forma de decir, de marihuana, de cocaína o lo que sea, a un ínfimo costo. Sí. Y le perjudica a una persona que día a día tiene que luchar, tiene que salir adelante y hace lo posible de manera honrada. Claro, y el joven es el contraste, podemos decir, porque un joven emprendedor, trabajador, que estudia y que utiliza este elemento de trabajo, es víctima de otro joven que está en el otro, la otra cara, podemos decir, de lo que es actualmente. En la otra acera. En la otra acera. En la acera de la los otra vicios, vereda. De la destrucción prácticamente de los su vicios, vida. De los hechos delictivos, así que también perjudica y mucho. Vamos a escuchar esta triste historia, podemos decir, de este joven de la ciudad de Hernandarias que fue víctima de una delincuencia más ocurrida aquí en el este del país.
Sí, me estaba yendo a una carnicería y cuando salí de pagar todo ahí, salí de la carnicería, ya no encontré mi bicicleta y nada, me perjudicó un poco porque es lo único que tengo para irme a mi trabajo y a mi colegio y nada. O sea que vos estudiás y también trabajás, toda esta situación también de alguna manera considerás indignante. Sí, me molestó mucho. Que me haga ese el muchacho porque no sabe lo que me costó mucho comprar esa bicicleta con mi esfuerzo y bueno, y ojalá que pueda recuperar mi bicicleta, eso es lo que estoy esperando nomás, recuperar nomás. Bueno, vos saliste de ahí y viste para poder tener estos videos del circuito cerrado. Sí, por suerte me pudieron dar sin ningún problema y gracias a eso pude identificar quién era más o menos el muchacho que me robó. ¿Cómo pudiste identificar? Y una señora por las redes me ayudó ese mismo día y así fue que preguntando por los vecindarios por ahí me dijeron que era un drogadicto que robaba bicicleta, lo que había por ahí. O sea, ya estaba rondando justamente, sí, por esa zona. Sí, 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 así mismo. ¿Sería, este adicto sería menor de edad? Y como tengo entendido, sí, menor de edad. Menor de edad. Sí. Bueno, la denuncia ya fue también realizada, ya estás queriendo recuperar tu elemento de trabajo, ¿cómo es? Sí, está todo hecho ya la denuncia y ahora estoy esperando nomás recuperar la bici, ya está todo hecho la denuncia. Bueno, vos por ejemplo como joven trabajador, vos te dedicas al rubro del delivery, me habías dicho. Sí, en eso estoy trabajando, siendo delivery y así de propina y eso fue que fui juntando mi plata para comprar esa bicicleta. Sí, molesta mucho, porque no sabe con los esfuerzos que nos costó comprar esa cosa que nos robó ese drogadito. Y bueno, son así, ellos no saben bien y no piensan bien cómo vamos a estar nosotros después. Otro título, menor adicto perjudica a un trabajador delivery. Así de claro. Duele estas palabras, menor adicto a las drogas, perjudica a otro joven que trabaja para salir adelante. Las dos caras de la moneda. Sí, es muy triste. Esta es la verdadera realidad en los últimos tiempos de varias ciudades del país, no solamente de Ciudad del Este, sino también en la capital y otras ciudades importantes, justamente se vive este flagelo. Son adolescentes, son menores que de una u otra forma son víctimas de la adicción y tienen que robar para poder saciar esa necesidad, pero perjudicando obviamente a personas trabajadoras como este joven que pide también la ayuda ciudadana para poder de una u otra forma nuevamente adquirir su elemento de trabajo. Es muy importante también llamar a conciencia a aquellas personas que reducen este estilo de objetos, que compran al menor costo para de una u otra forma que estos adictos puedan ir a adquirir sus vicios. Esto te vaya a vender por un 100.000 guaraníes, sí, 50.000. No, o, incluso por menos. O sea, por menos, por lo menos vaya a cambiar por un puño de marihuana, es lo que estimamos nosotros, ¿verdad? Esta situación ya es muy reiterativa y bueno, es preocupante y nadie hace nada en absoluto para de una u otra forma contrarrestar este flagelo de la adicción en las calles. Así de fácil, realmente podemos nosotros estar todo el tiempo informando, dando a conocer detalles. Llevamos semanas hablando de claro, los adictos. Pero no pasa de ello, lastimosamente. Si bien nos preocupa a nosotros, a quienes debería de ocupar, y no solamente preocupar, porque denota eso, evidentemente no pasa absolutamente nada. ¿Y a quiénes debería de ocupar esta cuestión? A las autoridades, en primer lugar, y funcionarios de las instituciones encargadas de velar por nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cada vez más y más adolescentes y jóvenes envueltos lastimosamente en la drogadicción y por ende la delincuencia. El total abandono de nuestras autoridades. Nos falta política pública, así de fácil. Se ve en las calles, hay que recorrer cuadras nada más y vas a notar que no hay autoridad aquí en el país porque vemos cada vez más niños metidos en las drogas. Bueno, cambiamos radicalmente de tema. Queremos ir nuevamente a esta historia que nos llevaba al departamento de Guairá. Íbamos a Villarrica para conocer
a la familia de Elías. Elías, un joven que de pronto un día desapareció misteriosamente del hospital regional de la ciudad de Villarrica. Llevan días y días de suplicio y no hay respuesta de las autoridades. Elías continúa desaparecido, Joel. Bueno, a casi 90 días la familia sigue buscando ayuda de las autoridades. Es una forma de decir, por lo menos, una explicación certera por parte del hospital, porque tienen elementos suficientes. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios local decía justamente, le llevamos a Elías hasta este hospital. El hospital te dice, no, no tengo registro, no tengo nada con respecto a este caso. No sabemos qué pasó de él, pero insistía justamente, el voluntario decía, le llevamos, él fue asistido. Bueno, se lavaron las manos esa vez que visitamos este centro hospitalario, llegamos también al Ministerio Público, que hasta el momento sigue guardando silencio. Hemos insistido tanto, incluso nos dieron número de la vecina, aparentemente porque no era el número del fiscal, porque cada vez que llamamos nos dicen de que es número equivocado, y hasta el momento la familia tampoco fue recibida por este fiscal del caso. Estamos hablando del fiscal Martín Escalada. Y bueno, me vas a preguntar, ¿se allanó el hospital? ¿Se buscó los elementos necesarios? Hasta ahora nada. Vamos a escuchar al hermano de Elías, que sigue de manera desesperada buscando informaciones, respuestas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él mismo ingresó al hospital y desde allí ya no se tiene información de él. Pero, ¿cuál fue el hospital? Y este 25 de diciembre vamos a cumplir 3 meses de no tener conocimiento absolutamente nada sobre el paradero de mi hermano. Hasta ahora tampoco tenemos respuestas ciertas que nos ayuden por lo menos a, digamos, saber si es que él está o fue llevado a cierto lugar, porque la fiscalía no nos responde nada, no nos dice nada. Todo lo que nosotros sabemos es lo que nos habían dicho desde un inicio. Hasta ahora no hay elementos, digamos, como para decir de que efectivamente se está avanzando mucho en la investigación. Afortunadamente la Defensoría Pública ha tomado interés en nuestro caso, nos está ayudando. Y hasta ahora, según nuestro conocimiento, al menos hasta ahora la Fiscalía ni siquiera se ha constituido al hospital. No podemos asegurar porque ni siquiera a nosotros no nos cuentan, nos dicen nada. La Fiscalía no nos dice nada, ahora hace mucho que no dejaron de comunicarse con nosotros. No sabemos si es que se fueron al hospital, porque en el registro GIS, al menos de lo que es el Hospital Regional de Villarrica, no figura absolutamente nada. Por eso decimos que aparentemente hay un desinterés por parte de la Fiscalía. Elementos nuevos no hay. Se sabe que tu hermano ingresó al hospital por parte de los bomberos, fue asistido. Hasta ahí es lo que saben y también es lo que le cuenta cada vez que se van al Ministerio Público. Es así. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios ha proveído todos los elementos que haga justamente y que demuestra que efectivamente él fue llevado al hospital, fue asistido en urgencias del Hospital Regional de Villarrica. Tienen fotografías, tienen registros digitales, registro del libro de acta impreso, todo. Pero en el hospital no tienen nada. Y la Fiscalía tampoco hace méritos como para que podamos decir de que coincide la versión del bombero o de los bomberos con el hospital. Pero absolutamente nada hasta ahora. Por eso es que nos decepciona profundamente la inacción del Ministerio Público en cuanto a este caso. Bueno, decía justamente el hermano, no hay intenciones por parte del Ministerio Público de esclarecer. Y se nota a leguas. No hay nada para discutir, justamente porque si se tenía esa voluntad, por lo menos a la familia ya se tendría que dar una explicación, señores. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Cada vez que la hermana va a golpear la puerta de la unidad 6 del Ministerio Público de Guairá, es maltratada por los asistentes. Ellos llevan un picondé, orecane omba, derentende y picolando oreco y jamba de vende beguana. Imagínense la desesperación de esta familia que sigue buscando respuesta. Te dice, se fue al hospital. Sí. Y hasta ahí lo que tenés. Es todo un misterio. El hospital te dice, pero no, acá no vino. Nosotros no sabemos. Se va los supuestos enfermeros que atendieron a esta persona y le dice, sí estuvo. El otro le dice, no, no estuvo.
Yo no le vi, o le vi, pero estaba afuera. Son dos versiones que también se contradicen. Estas versiones están en la carpeta fiscal investigativa. Pero hasta ahí, son todo lo que se tienen. Ahora aparece una nueva testigo. La familia tiene una nueva testigo que escuchó fuertes rumores o versiones dentro del hospital al momento de ser asistido Elías, y ese fundamento, ese testimonio todavía no tiene el Ministerio Público porque no hay voluntad, porque la familia le dice, detenemos a esta persona que escuchó porque tenía a su paciente también internado al lado de Elías, pero el fiscal Martín Escalada se llama a silencio. No sabemos qué es lo que pasa con relación a la desaparición de Elías, que ya lleva prácticamente 90 días sin dar paradero, o de repente la familia no sabe dónde está. Bueno, una locura. Nos ponemos en el lugar de esta familia. Mucha fuerza para todos ellos. Indudablemente momentos críticos, 90 días sin conocer de Elías, que un día desapareció misteriosamente, según la familia del Hospital Distrital de Villarrica. Cambiamos de tema. Recién hablábamos, Rodrigo, de la delincuencia juvenil y la adicción. Vamos a ver imágenes de circuito cerrado de cómo un chico se ingeniaba, entre comillas, para entrar a robar a un local comercial. ¿Y por qué decimos se ingeniaba? Porque utilizó una piedra, Rodrigo, literal. Bueno. No tanto ingenio, o sea, como que agarró una piedra y tiró, ¿verdad? Lo más fácil, pues. Sí. El sarcasmo está presente también para contar este tipo de historia, ¿verdad? Lógico, bueno, imagínense, el ruidazo y él... Toda la facilidad que tiene para ingresar a un local comercial. ¿Sabes qué? Vamos a dejarnos de joder con el tema ahí de forzar la cerradura. No, tráeme acá la piedra en su mente, ¿verdad? Y revienta el vidrio y se mete a robar. Que pase lo que pase, es lo que tenía en su mente. Ya no tiene nada que perder. Así de fácil. Claro. Es una pena. Y afortunadamente para él, podemos decir, este local comercial no contaba con alarmas. Solamente tenía estas cámaras de circuito cerrado que pudieron registrar este hecho. Tal y como bien lo decías también, Luis, agarró una piedra, tiró, ya entró directamente corriendo hasta esta zona, que sería una zona de la caja registradora. No había dinero importante, pero sí la recaudación del día anterior, porque esto sucedía cuando no habían todavía funcionarios, todavía no estaba abierto este local comercial. Acá se puede ver cómo él tiene una mochila. En esta mochila él quiere de alguna manera poner o guardar estos objetos de valor. ¿Saca sus prendas de vestir? Sí, ahí está. Saca sus prendas. Ya hay una notebook ahí en la mesa. Agarra esta notebook. Este es el momento en donde él agarra. También hay aparatos celulares. Tengo entendido que 3 aparatos celulares. Y bueno, ya se alza justamente con estos aparatos electrónicos. Dinero en efectivo y se va de este local comercial. Absoluta tranquilidad. No hay eso de que se apura tanto porque estaba sonando la alarma, por ejemplo, o que de repente alguien le va a encontrar allí. ¿En qué horario fue esto, Rodrigo? Esto fue en horas de la mañana, aproximadamente las 6, 7 de la mañana. A las 8 y media de la mañana abría este local comercial. ¿Avenida? Avenida Julio César Riquelme. Concurrida. Una avenida movimentadísima, por sobre todas las cosas. Y él, decíamos nosotros, lastimosamente estos chicos actúan bajo los efectos de drogas. No les importa nada. ¿A cuántas cuadras allí está la comisaría segunda? Aproximadamente podemos decir 5 o 6 cuadras. 6 cuadras. 6 cuadras. 6 cuadras de la comisaría segunda, que es la comisaría jurisdiccional. También nosotros pudimos hablar con el agente policial. Él nos mencionaba de que esta persona aparentemente sería también menor de edad. Sí, por eso. Sería adicto a las drogas. Prácticamente un niño, o sea, un adolescente en realidad. Por las imágenes que estamos observando. Sí, así es. Bueno, es muy triste todo esto, realmente. Y un perjuicio también para gente emprendedora, trabajadora, aparatos electrónicos, un poco de dinero que tenían allí en la caja, producto de la recaudación. Vamos a los testimonios. Escuchamos lo que mencionaba el agente policial con relación a este nuevo hecho delictivo. Que un menor aparentemente arrojó, ¿verdad?, por un blinde. No sabíamos si en las piedras o ladrillo, ¿verdad? Pero rompió el blinde, ingresó dentro del local, se apoderó de dinero en efectivo y una notebook y 2 aparatos celulares, y salió nuevamente rápidamente del lugar. Esto, no habían funcionarios, no habían ninguna persona dentro de este local. No, está totalmente cerrado, digamos, sin nadie adentro. Tampoco no tenía alarma, no tenía seguridad.
Solo tenía cámara de circuito cerrado. Y después nada más. Así mismo. Esta persona aparentemente sería adicta a las drogas, que no, todavía no tiene información a bordo. Según el circuito cerrado tenemos que un menor de edad, sería 11 a 12 años, máximo tendrá el menor. Niño es prácticamente, lo que ingresó adentro. ¿Se apoderó de estos aparatos electrónicos? Así mismo, se visualizó en un circuito cerrado rápidamente, el menor abrió una caja registradora, ¿verdad? Se apoderó de los dinero que se encontraba adentro y estaba ahí cerca, nomás estaba la Note, desenchufó. Agarró y de ida creo que llevó los dos aparatos celulares que ya no se veía, eso en el circuito cerrado. Ya todo el hecho fue comunicado al Ministerio Público. Sí, sí, el hecho fue comunicado al Ministerio Público, también se le convocó al personal criminalística, así de investigaciones también ya están tras esos casos. Bueno, esta situación que se dio en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, el agente policial de alguna manera confirmó de que sería un menor de edad, un niño. ¿Qué hacemos cuando le detenemos a este niño? ¿Dónde le llevamos? Esa es la gran para pregunta. Que se reinserte, para que por lo menos tome el rumbo que debe tomar un niño. Sí, porque tan joven perpetrando un hecho así, saliéndose con la suya, después la policía la agarra, después ¿qué va a hacer? ¿Le tiene que soltar de nuevo? No hay un sitio donde llevar a un niño adicto a las drogas. Un plan de gobierno. Necesitamos un proyecto que valga la pena para sacar de circulación a estos menores adictos, porque ellos hacen lo que sea para poder adquirir las drogas. Y este flagelo va a continuar, está creciendo. Se les pone un freno, esto va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Una bola así gigantesca que va creciendo y después ya es incontrolable. Llevamos, hay que tomar medidas. Llevamos semanas hablando de adicciones, de ataques de adictos, y bueno, no hay una alternativa. Hasta, por lo menos en nuestras opiniones, nos encontramos todavía lo que podría ser una probable solución. Y los autores del hecho son menores, sí. O sea, son niños. Esto realmente es muy preocupante, podemos decir. Sí, así es, una pena. Bueno, vamos a ir a algo más lindo, a algo que motive un poco más en este día, lunes álgido de muchas informaciones. Esto ocurría en Presidente Franco, donde todos los vecinos dijeron, no, basta. La municipalidad de Presidente Franco no hace nada para hermosear la ciudad, para adornar la ciudad. Ya fue Ñandé, Remangarse, muchachos, mano a la O y ya está. ¿Y qué hicieron? Juntaron dinerito, hicieron actividades. Vaquita, por medio. Vaquita aquí, vaquita allá. Hasta que finalmente, mira un poco. Qué lindo. Felicitaciones. El espíritu navideño llega al barrio. Navideño. ¿Cómo se llama el barrio, por favor, Rodrigo? Este barrio se llama Barrio Las Mercedes. ¿Y la plaza? Conocida plaza. Sí. Una conocida plaza. Felicitaciones. Plaza, sí, Plaza La Libertad se llama justamente esta espectacular plaza. Espectacular. Felicitaciones. Que se ubica en la ciudad de Presidente Franco. Varias familias acostumbran siempre llegar a esta plaza. Y bueno, como ya es diciembre, como ya va a llegar la Navidad, ellos también, como bien lo decían compañeros, se pusieron manos a la obra. Ya estaban cansados de esperar que las autoridades puedan realizar algún tipo de hermoseamiento en el lugar. Y bueno, hicieron la famosa vaquita, se organizaron para conformar una asociación de vecinos y de esta manera realizaron este hermoso hermoseamiento, valga la redundancia. Escúchate, juego de palabras, ¿no? Sí, hermoso hermoseamiento. Está bien, pero esto no sería la primera vez que se realiza, ya anteriormente. ¿Es la segunda edición? ¿O hay más ediciones? Hay más ediciones. Hace tres años aproximadamente se está dando. Nosotros, de hecho, que el año pasado. Hacen es cada vez o cada año van mejorando lo que se puede ver, ¿verdad? Así mismo, bueno, van ampliando. Y cada vez más familias llegan. Nosotros tuvimos la ocasión de hablar con las familias, hablar de este hermoso. Un proyecto muy lindo entre vecinos que se unen con ese espíritu navideño. Escuchamos lo que mencionaban estas personas del barrio Las Mercedes de la ciudad de Presidente Franco. Siempre dijimos que el espíritu navideño tenemos que fortalecer, ¿verdad? Sí. Viste que acá es un barrio que los vecinos colaboran trabajando. Sí.
no, ¿cómo se dice? Efectivamente, más trabajando y hermoseando esta plaza al menos, para que la gente vienen acá, los niños a jugar y para que vean, ahora en la Navidad, para que vengan a por lo menos salir las fotos. Claro. Bueno, ¿cuánto costó, cuántas familias siempre acostumbran venir? Contame un poco con relación a eso. Mira, familia viene mucho, gente, hoy era un día para arrasar, ¿verdad? Pero justo vino la inclemencia. Vino la lluvia. Y no pudieron estar, ¿verdad? Sí. Pero iba a ser más lindo si no llovía y estaban toda la gente presente, que siempre están los días viernes, o sea, las criaturas, los que juegan su fútbol, así sucesivamente, ¿verdad? Ya, bueno, me imagino que tiene un costo también. ¿Cómo ustedes se organizan con relación a eso? Y bueno, nosotros para el mantenimiento siempre acá, todo lo que se juega es para eso, ¿verdad? Todo es para hermosear y, como ustedes ven, cada día se arregla. Es todo ¿cómo te digo? De acá, de la cancha. Sí, cada año está levantando estas luces, estamos trabajando todos entre compañeros acá. Ahí tenemos el grupo de personas con las cuales estamos trabajando siempre. ¿Se organizan bien? Sí, está bien organizado. Bueno, hermoso también las luces que están acá, señora. Muy hermosa. Muy hermosa. Sí. Espectacular. Van a venir siempre, me imagino, en estos meses. Siempre lo acostumbra a venir, ¿no? Vivimos acá enfrente, luego justamente, y muy contentos por los niños especialmente. Sí, este tema también de que muchas veces las autoridades no se esfuerzan tanto por hermosear los barrios, pero con la unión de los vecinos ustedes ya están marcando la diferencia. Sí, la unión de los vecinos y la comisión, lo que más, siempre están trabajando. Seguimos informando, 11 con 51 minutos. El último viernes pudimos ver imágenes de cómo quedaba la avenida Adrián Jara, zona álgida del microcentro de Ciudad del Este, tras intensas precipitaciones de minutos que se dieron. Y la historia se repite con cada lluvia. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Bueno, este raudal que estamos viendo en imágenes es lo que presentaba el microcentro de Ciudad del Este, no solamente sobre la avenida Adrián Jara, sino que prácticamente en todo lo que sería el microcentro de la ciudad esteña. Varios comerciantes, varios transeúntes no podían de alguna manera cruzar la calle, tampoco podían transitar este viernes último, debido justamente a esta intensa lluvia que se registró en ese lugar. Había una obra por parte de la ANDE, el cual estamos viendo en imágenes. Pero ¿qué pasó? Que debido a estos raudales se complicó aún más la cosa. También estos comerciantes tuvieron que de alguna manera resguardarse, porque habían estos caños que eran grandes. También la capa asfáltica salía, podemos decir, también en un sector en específico de esta avenida tan transitada, como también lo decías, Luis. Sí, y mucha gente atribuía justamente a estas obras mal hechas o inconclusas de parte de la ANDE. Y, por supuesto, también otras personas hacían alusión a la falta de interés de las autoridades municipales. La historia que se repite entonces con cada lluvia. Muy bien, 28 grados la temperatura. Vamos a cambiar de tema. Hablamos del precandidato al Senado, Gustavo Leite, que está de gira por el Alto Paraná. Y durante una entrevista con nuestro medio dejó en claro qué es lo que pretende si la gente le da la oportunidad de llegar al Senado. Estamos hablando de eso. No hace falta ser austero, porque cuando uno mira el presupuesto son 14.500 millones de dólares. Es casi un tercio del PIB. No es cuestión de plata, es en qué gastamos. Por eso yo digo hoy, después de haber sido ministro 5 años, yo bajé en el ministerio de 660 funcionarios a 460 y mejoró la gestión. Sí se puede. El tema no es sacar gente a la calle, el tema es reciclar a los funcionarios públicos, proponerle, Benina, vamos a hacer otra cosa, vas a ganar mejor, pero entonces dejemos de poner gente nueva, usemos la gente que hay. Y vuelvo a decir, ¿qué es lo esencial? ¿Para qué yo pago impuestos? Yo no pago impuestos para que yo tenga salud pública. Yo pago impuestos para que mi hermano paraguayo, que no le va bien, tenga salud pública gratuita. Y ahí tiene que tener medicamento. Entonces,
primero medicamentos, segundo alimentación escolar, tercero tecnología en las escuelas. Todos los niños de Paraguay tienen que tener acceso a la tecnología, o si no, no van a poder aprender, se van a quedar cada vez más rezagados con el resto del mundo. En vez de las cosas que no son esenciales, ¿qué no es esencial? Comprar tierras. El Estado paraguayo tiene 4 millones de hectáreas. ¿Para qué querés comprar tierras? Y para coimear la compra de tierras en el proceso, da la realidad. Entonces, el estamento político le está haciendo daño a Paraguay ya a esta altura del partido. Y se difumina en ese corporativismo que en algún momento hablamos, y eso tiene que acabarse por la vía de la virtud. Yo creo que ir a perseguir a la vieja política no es el modelo. El modelo es, muchachos, Ovalema, vamos a hacer bien ahora. Traten de redimirse. Vamos a tener un nuevo liderazgo basado en nuevos postulados y vamos a ponerle a la gente primero, no más a los políticos primero. Porque tenemos una ecuación del diablo: político rico y pueblo pobre. Algo está mal. Es evidente que algo está mal. Político rico sin ser potentado, sin ser heredero, sin ser empresario, sin tener nada, simplemente siendo político. Y algo no está bien con el salario. Y algo no está bien, algo no está bien, porque en el fondo, yo siempre cuento mi historia, ¿verdad? Yo ingresé a la función pública en 2013, salí en 2018, salí con menos patrimonio del que entré. ¿Por qué? Porque a mí me costaba más vivir que lo que yo ganaba. Yo tengo un estilo de vida que donde me gustaban eran unos ciertos gustos, pero yo no puedo darme esos gustos con la plata de la gente, yo me tengo que dar esos gustos con mi platita. Y bueno, y soy uno de los pocos güiros que a lo mejor pueda demostrar eso. Y yo siento que si te pones a pensar, y sin rimbombancia, el que entra a servir en el sector público no puede pensar en salir con más plata. A mí cuando me dicen fulano de tal aumentó, vi la otra vez, no sé, una diputada que no es colorada, que aumentó, no sé, en 3.000 millones de guaraníes su patrimonio en la función pública. Imposible. Imposible con los sueldos que hay. Entonces, cuando alguien te dice que aumentó su patrimonio en la función pública y no tiene otras actividades, no tiene acciones o no tiene, no sé, la estancia al papá que heredó, es porque algo raro hubo en el manejo de su plata. Y eso es lo que nosotros tenemos que desterrar. ¿Cómo? Más transparencia, más no nos podemos enojar con más transparencia. Y no nos podemos enojar con darle vida a la gente. Es un chivo este, porque acá están viendo por quién tienen que votar. Pero hay 1 millón de personas como yo, como los que nos están viendo, que pagan impuestos. Nosotros pagamos impuestos para que la gente reciba beneficios, no para que los políticos hagan vito con nuestra plata. Yo voy a ser el representante de esos 1 millón y voy a estar en contacto con la gente. ¿No vas a ser de esos senadores que ingresan y que, bueno, están en la función para tener poder y poder y pegar el telefonazo y mover toda la estructura, organizar empresas, ganar licitaciones, hacer vito de la plata, el coimódromo y levantarla? Yo tengo 3-4 Land Cruiser, seguridad, APES, APEPE, yo hago lo que quiero porque soy el senador de la nación y el resto que me importa, porque yo tengo el poder. Ese es el senador que hoy es uno más del montón, lastimosamente, y la gente ya se está dando cuenta. Un sondeo rápido arrojó de que uno de los estamentos en Paraguay más mal visto es el Senado. ¿Qué hacemos? Y la gente tiene razón. La gente tiene razón. Entonces, felizmente yo tengo un currículum en función pública que puede ser visto en Google. La gente puede ver cómo hizo Leite cuando fue ministro, cómo se comportó. ¿Trabajó realmente para que haya más empresas en Paraguay? ¿Trabajó para transparentar los costos del gas y el combustible? Porque a Leite le hubiera sido muy fácil meterse en la misma roca y ganar plata manteniendo el precio de los combustibles alto. Entonces, hay que mirar qué hizo la gente y hay que mirar qué dice que va a hacer. Y después, claro que estoy dispuesto a que la gente me corrija con todo el peso si es que yo me desvío. Pero antes que corregirme a mí, tenemos que corregirle a los que están ahora, porque los que están ahora se pegaban un festival. Esto que acaba de ocurrir, de sancionar una ley para endeudar al Fondo de Salud del IPS, es sancionarle la muerte al Fondo de Salud del IPS.